3, 2, 1. Este ha sido un proceso muy interesante que viene constantemente en una construcción y en un pensamiento de la red, en un pensamiento de los procesos, hacia dónde van los semilleros, hacia dónde van los laboratorios. Esta red de formación se desarrolla con entidades culturales y con la Universidad de Antioquia. Son entidades culturales que han desarrollado procesos pedagógicos que tienen también sus apuestas estéticas. Ha sido un proceso de articulación entre las entidades, de mirarnos a los ojos y mirar las diferencias, reconocerlas y trabajar juntos. Ha sido un proceso que ha madurado. Desde 2014 estamos con esta manera de hacer interinstitucional, y todos los que pertenecemos al proceso nos sentimos muy contentos de lo que se va generando, de lo que vamos encontrando, de las posibilidades que vamos viendo en territorio, lo que va pasando en el proceso con los chicos. Todo eso va madurando el proceso, lo va consolidando, lo va volviendo mucho más fuerte. Me ha servido para aprender muchas cosas, para expresarme. Este es un proceso que en 21 años ha trabajado con niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín, y es un proceso que ha fortalecido el derecho cultural de los habitantes de la ciudad. Salta, huevo rebotón, dulce que salta, la parilla, prende el foco. Préndalo pues. Me gusta el teatro porque es otra forma de expresarme y de aprender nuevas cosas. Y tenemos como muestra final el festivalito. Y se hace una muestra a la comunidad, los papás van, los familiares, los amigos, y viven esa experiencia de los niños de poner en escena lo que vivieron en los 6 meses, en los 7 meses, en los 8 meses. Siempre he dicho que el arte es una fuente de transformación, por eso estoy aquí, por eso hago teatro. Podemos conocer a gente buena, podemos conocer muchas culturas, podemos hacer muchas cosas que los demás no pueden hacer porque no se atreven a ello. Esta fiesta tuvo 36 funciones, de las cuales 24 eran los laboratorios, que son los que están en las comunidades, y 12 de ellos eran los semilleros de las entidades. Tenemos de todo en la red, hay una amplia gama, tenemos clown, tenemos circo social, tenemos performance, tenemos danza teatro, tenemos teatro de sala, tenemos teatro en espacios itinerantes. Este año el festivalito fue una fiesta
tuvimos siempre público, una entidad iba a ver la otra entidad. Entonces era muy maravilloso porque los chicos se encontraban con sus pares viéndolos en escena. Vamos al teatro porque es muy bueno. Hay que crecer a uno y